Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un video más de las aventuras de Manuel y el Borre. Y el día de hoy, señores, nos encontramos aquí en Infonavit Mirador, a petición de un suscriptor al cual estimamos mucho, amigo Manuel. Sí, sí, ese amigo seguido nos manda peticiones para ir a grabar algún lugar o saludos, que los saludemos con muchísimo gusto, amigo. Aquí vamos por el artículo 123, amigo, para que te ubiques. Chécale tu colonia, tu barrio de toda la vida. Estamos desde el Infonavit El Mirador. Con mucho gusto llevamos este video, amigo Manuel. Sí, amigo, una colonia pues que data por allá de los años 70, amigo, ya que aquí había puros cañaverales, amigo Borre. Así es, amigo. Ahorita vamos por la Esteban Vaca Calderón para que se ubique nuestro amigo. Aquí vamos pasando por su barrio querido, que ahorita vamos a regresar a grabar a la calle donde él nació, donde se crió, más bien donde creció. Y ahorita también vamos a ir a ver, amigos, hay un nacimiento de agua de esta colonia también, amigos, allá al frente. Mira la vista esta. Qué hermosa vista. Ve cómo ya hay casas arriba en la edad del cerro. Así es, mira qué bonito está aquí. Lástima que no han llegado aquí a reparar las calles, amigo. Algunas calles sí están... Sí, es que Tepilla está muy grande, amigo, y empiezan por algunos lugares. Y hay muchas colonias que ya las repararon, amigo. Así es, amigo. Aquí vamos atravesando la obrerismo. Y vamos rumbo a la cancha de fútbol, amigo Manuel. Qué hubo, amigo. Esa cancha que tanto recuerdo ha de tener para nuestros amigos suscriptores. Así es, amigo. Ahorita vamos a hacer unas tomas de la cancha para que mi amigo Roberto y Sergio el Bachis se acuerden de la cancha del Mirador. ¿Qué cambiada está, amigo? Sí, está cambiada, ya la empastaron, ¿o qué le hicieron, amigo? La empastaron, abardearon. Ya hicieron muchas cosas en bien de la cancha de aquí de fútbol del Mirador. Mira, aquí Sergio, inicia este bardeado de la cancha. Wow, qué chingonería. Así que no hay perros adentro, no hay gente que vaya a hacer daños. Nada, amigo. Wow, qué chulada. Vamos a pararnos aquí para ir a grabar la cancha, amigo. Vamos a la cancha. Bien, amigo, pues aquí vamos entrando a la cancha del Mirador. Mira qué cambiada está. Aquí hay partido ahorita, están jugando, amigo. Mira, el Omar, no sé si te acuerdas de Omar. Está pintando la cancha ahí abajo. Y esta es la cancha del Mirador, amigo Roberto, amigo Sergio. Para que te acuerdes de esta hermosa cancha. Mira. Una hermosa cancha empastada, amigo Borre. Ve cómo están pintando todo para que empiece el juego. Sí, te acuerdas de Lomar, ¿verdad, amigo Sergio? Amigo Roberto. Omar el Negro. De la Rebu. Aquí estamos, mira, en la cancha de fútbol del Mirador. Sí, allá está el encargado de controlar el partido, checando su reloj, preparándose, porque va a ser un partidazo ahorita, amigo. Y aquí hay área recreativa, amigo Manuel, para que los niños se diviertan mientras están jugando los papás, amigo. Sí, mientras los papás juegan, ellos se dan vuelo ahí jugando con la resbaladilla, con los columpios. Allá están los baños, mira, amigo. Qué bonitos baños, limpiecitos. Ve la gradería, amigo. Y aquí estamos, allá hay una cancha de usos múltiples, amigo Manuel. Atrás de la cancha. Ah, mira. Mario. Aquí estamos, amigo. Vamos a otro lado. Espero y te guste este video. Bien, amigo Manuel, ya grabamos la cancha de fútbol del Mirador. Aquí juega la Rebu y el Mirador, amigo Manuel. Sí, con razón está tan bonito el estadio. Muy bien la cancha, muy bien cuidadito y todo. Seguro el Bachis aquí era goleador, ¿no? Roberto y el Bachis han de haber jugado, amigo. Goleadores aquí. Porque siempre jugaban cascaritas cuando yo los conocí. Cascaritas jugaban. Y anduvieron también jugando en equipo. Pues así empiezan todos, amigo. Así es. Pues aquí vamos a dar vuelta para la Tlatelolco, amigo. Tlatelolco. La última calle del Infonavit El Mirador. Mira, checa, amigo, la subida del cerro.
el inicio. Ahí está el inicio, ya muy, muy boscosa, ya que gentes que se dedican a plantar árboles, pues le han plantado muchos árboles, amigos, a ese cerro. Antes estaba peloncito. ¿Recuerdas, amigo Borra? Así es, amigo. Aquí vamos por la Tlatelolco, amigo. Checa, checa las casas, a ver si ubica la de alguno. O a los demás amigos que radican en Estados Unidos, si ubican alguna casa que está por aquí, del familiar, sí, la suya propia. Aquí andamos, señores, desde Infonavit El Mirador, para todos ustedes, las aventuras de Manuel y Gordon. Así es, amigos, aquí vamos a ver un lugar donde pues mucha gente de Tepí viene a comer aquí tostadas, pozoles, sopes, enchiladas. Uf. Aquí qué con delicia. Silvia, amigo. Aquí con Silvia, qué delicia. Con el amigo Estudillo. Con el Estudillo, sí. ¿Ya vamos a llegar a la México, amigo Manuel? Sí, Navachis, la México. ¿Recuerdas esta calle cuando andabas con tu bicicleta aquí? Qué cambiado está todo, amigo. Muy cambiado. Ahorita vamos a darle por una calle, amigo. Sí. Que acaban de pavimentarla porque era empedrado, wow. Bien empedrado. No, y es que se está mejorando Tepic, amigos. Allá enfrente está todo donde venden los coches de que vienen de Estados Unidos para vender coches. Que antes estaba, amigos, por si no recuerdan allá, los que andan en Estados Unidos, está a un lado de Ley Mololoa, amigos. Así es. Fueron corridos de ahí. Aquí qué espacio tienen enorme. Mira, amigo Manuel, a esta calle sí me refería, mira, la lateral que topa aquí con la Infonavit El Mirador. Que es la Avenida México, amigo Manuel. Sí, acuérdense, muchachos, cómo estaba esta calle empedrada, muy difícil de transitar porque estaba posudísima, metieron drenaje, se hundió. Era un problema pasar por esta calle. Ahora vean, amigos, wow, hasta con patineta pueden pasar aquí. ¿Cómo ha cambiado el mirador, amigo? Sí, no, ha cambiado muchísimo. Empedradas, sí, pasaron a ser pavimentadas. Miren la calle Obrerismo, señores. Ahí está la calle Obrerismo, amigo. Chequen, qué chulada. Chequen ahorita la calle Obrerismo, miren cómo la dejaron. No, 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 adoquinada, preciosa. Es algo. Y aquí, señores, histórica. Está la iglesia, miren. Que ahorita vamos a tratar de entrar aquí a la iglesia. Pero chequen la calle Obrerismo, amigos. Está muy cambiada. Ojalá les guste este video. Porque ya tiene mucho tiempo que no vienen, amigo Manuel. Ve, amigo Sergio Bachis, todos los amigos que son de este barrio, que andan por allá o por otras ciudades de México, vean qué chulada. Adoquinado este cachito. Y ya terminó el adoquinado. Sí, sigue aquí los pocitos. El asfalto. El asfalto. Y aquí estamos, amigos. Ahorita vamos a ir a buscar la plaza. Sí. Y vamos a tratar de entrar a la iglesia, amigo Manuel. Es cierto, amigos. Y aquí por esta calle hacia abajo, amigos, acuérdense que hay la fábrica textil de Jauja, amigos. Sí, amigo. Donde algunos muchachos se subían hasta arriba de los chacuacos que están ahí abajo, nomás para ver desde arriba. Peligro. Pues vamos a la plaza principal de aquí del Mirador, amigo Manuel. Y después a la iglesia. Acompáñenos, amigos. Acompáñenos, amigos. Bien, amigos, pues aquí vamos llegando a la iglesia. Nos dicen que la patrona es la señora del Perpetuo Socorro. Del Perpetuo Socorro. Miren, amigos, aquí están vendiendo gorditas, comida, gorditas, deliciosas, para ayudarse aquí a la iglesia. Chequen ustedes aquí, ¿cómo está? Esta iglesia necesita como unos 40 litros de pintura, amigos, para dejarla hermosa, ya que la Virgen del Perpetuo Socorro es muy adorada aquí por todos los del barrio. Y pues, ven qué hermosa campana tienen ahí en el campanario, ahí arriba. Mira, amigo. Sí, muy buena campana, muy enorme. La Virgen del Perpetuo Socorro, amigo. Así bueno. Es. Chequen, amigos, aquí está su iglesia en su colonia. Infonavit El Mirador. Es la patrona de este barrio, amigo. Así es, la patrona del Perpetuo Socorro. Vamos a entrar. Aquí está con todas sus medidas. Qué bonita entrada de arco de medio punto, amigos, con sus techos de cuña. De cuña, amigo Manuel. Los techos de cuña.
Y aquí está la iglesia. Qué hermosa iglesia. Chequen, amigos, miren. Ahí está San Juditas. ¿Se acuerdan, amigos, que hemos visitado muchas iglesias por todo Nayarit? Vean ustedes el techo de esta iglesia, a ver si no hay ni una que se parezca a esta. Les digo, amigos, que estos techos están hermosísimos. Está muy parecido a esta iglesia, nomás sí, que más chica. Más pequeña. San Pedro y San Pablo, amigo. Ah, exacto, mira qué hermosura. Allá en el paraíso. En el paraíso. En la colonia El Paraíso. Uh-huh. Chéquele, amigo Roberto, amigo Sergio, la iglesia de ustedes aquí en la colonia Infonavit Mirador. Con mucho gusto nos pidieron hacer este video y aquí estamos, amigos. Sí, nada nos cuesta. Qué hermoso templo, amigos. Así es. Feligreses que estén aquí, suban allá arriba al podio y lean la parte del sermón. Aquí hicieron su primera comunión, amigos, mis amigos. Tus amigos aquí hicieron su primera Roberto comunión. Roberto y Sergio. Oh, pues son suertudos porque este templo está hermoso de verdad. Está muy bonito. Fresco, muy acogedor. Sí. ¿Le perdonamos? Sí. No, ya está, así está bien. Muchas gracias. Vean los vitrales, amigos, los vitrales cuelan la luz. Y se ve aquí un ambiente de colores por gracias a esos vitrales, amigo. Muy bonito, amigo. Pues ahora, amigo Manuel, vamos a buscar la placita de aquí del Infonavit Mirador. Acompáñame, amigo. Vamos, amigos. Amigo Manuel, pues vamos rumbo a la plaza principal de aquí de el Infonavit Mirador, ¿cómo la ve? Vamos a la placita para que la conozcan nuestros amigos, para que la recuerde el Bachis, el Sergio y todos nuestros suscriptores que andan en Estados Unidos, para que vean que tenemos barrios bonitos, acogedores, limpios. Así es, amigos. Vamos llegando a la plaza de aquí del Mirador. Acompáñenos para ahorita grabarles la placita. Pues bien, amigo Manuel, vamos llegando a la plaza aquí del Mirador. Mire, amigo Manuel, ¿qué le parece? Es una placita bastante amplia. Una plaza donde todos los de aquí del barrio vienen aquí a esparcimiento, para el aire fresco, salir de sus casas, ya que estar siempre en una casa, amigo, representa estrés. Casi estoy seguro, amigo Manuel, que sí. Aquí de niños anduvieron jugando nuestros amigos. De seguro aquí al Bachis aquí andaba corre y corre por aquí de chiquillo. Y el amigo Roberto también. El Roberto se ha de haber caído de aquel Zacatal, amigo. Me gustan para que sea, hayan sido bien vagos los dos, amigo. Porque los que no son vagos no se van a Estados Unidos, amigo. Los que no, mira, son amigo, inquietos. Ahí está la cancha que decías. Que veías de allá de la iglesia. Dentro de la iglesia, mira. Esa es la cancha de esos múltiples que decías, amigo. Básquetbol, voleibol. Aquellas porterías pequeñas, amigos, son de fútbol rápido, ¿aborra? Así es, amigo. ¿Y qué tal esta fuente, estas espaldas, amigo? No, esa fuente bastante hermosa, con una piña al centro, arriba, de cantera. Amigos, cuando se planean los barrios, los asentamientos humanos, los que lotifican aquí siempre dejan un gran espacio para un parque cuando van a hacer un núcleo habitacional, amigos. Y este sí lo ocuparon. Desgraciadamente, ahí en nuestra colonia San José, el parque como este de grande que iba a ser, pues el gobierno se quedó con él y hizo el 47 ahí. Oh. Iba a ser el parque de la iglesia de Fátima. Somos vecinos de aquí del Infonavit Mirador. Somos, amigos, vecinos de Fátima. Así es, tú. Tú de la San José y yo de la Chapule. Mira, amigo, borra hasta allá. Es el parque, está grande este parque. Está grande, amigo. Sí. Y lo tienen limpicito, amigo borra. Sí, nomás hace falta recoger la basura, amigo. Sí, vienen camiones a recoger esa basura cada tiempo. Y allá al frente donde entramos hace falta que le den su manita de gato, amigo Manuel. Sí, ya viene tiempo, que ya la pandemia ya murió, así que ahora ya resta
repintar los lugares públicos como este hermoso fresco. ¿Sientes el frescor, amigo Borre, caminando aquí? Sí, amigo. Viento fresco, delicioso aquí. Y más a la sombra de este Nanchi que está aquí. Este mira, árbol. Allá está una escuela primaria. Parece que es cerca de la Luis Echeverría, amigo. La Luis Echeverría. Allá aquí se alcanza a ver, amigos. A subir los niños al turibús, amigo, en esa escuela. Sí, mira, ya tiene también su domo. Ya tiene. Con sus canchas de usos múltiples. Desde la plaza estamos grabando la escuela. Desde la plaza. Luis Echeverría. Pues aquí estamos, amigos. Ahora vamos a... Amigo Borre, cuando le recomendamos una página aquí con nosotros en este canal, también sí. Cuando tengan sus niños desnutridos, que no se les pegue nada en el cerebro, que tengan problemas, esta planta, amigo, se llama moringa. Ve las hojitas. Estas hojitas se comen así como ensalada o en pastillas, en cápsulas. Se llama moringa. Moringa, amigo. Bueno. Estas plantas se comen como ensalada y estas hojitas tienen más proteína que la carne, amigos. La moringa. Muy bien, amigo Manuel. Pues vamos a otro lado, amigo Manuel. Vamos a otro lado. Seguimos con nuestro video, amigos. Vamos. Ya de la plaza vamos a ir a otro lugar. Esperen. Nuestro video. Amigo Borre, si crees que estas hierbas del cerro, no, amigo Borre. Esta es una planta de ornato que da unas flores muy bonitas y da estas semillitas. Estas semillitas son dulces como la miel, amigo Borre, y vienen pajaritos y se las comen. Órale. Esta es planta de ornato y está muy llena y estas son las florecitas, mira. Esa es la que encontramos allá en Barranquitas, amigo, ¿no? Sí, mira. ¿No? ¿No? No. ¿Es otra? Mira qué dulce. Sí, amigo. Esta es planta de ornato. No, pues aquí hay mucho, amigo Manuel, mira. Esto no es del cerro, amigo Borre. La única plaga es esta, y la Borre, esta. Esto es lo malo, ¿no? Esta es plaga, esto deben quitárselo los jardineros. Muy bien, amigo. Allá enfrente está Mayoral, amigo. Ay, Marisco está Mayoral. Allá está Mayoral. Y por esa calle, Manuel. Sí. Que es la Bahía de Banderas, vive una persona a la cual estimo mucho. Ah, qué bueno. Que está en Estados Unidos, por la Bahía de Banderas. Sí, ahí, señor. Se llama para que le mandes un saludo, amigo Borre. Sí, amigo Manuel. Saludos hasta Huntington, con mucho gusto. A mi amiga Fabiola y a mi amigo Alfredo, que están en California. Ahí está la Bahía de Banderas. Saludos, amigos. Pues bien, amigos Roberto, amigo Sergio, miren, vamos llegando a la privada Cananea. Chéquenle cuántos recuerdos aquí, amigo Manuel, de sí. Nuestros amigos. Aquí pues vivieron ellos, casi aquí nacieron, hay que preguntarles, ¿no? Sí, para mí que aquí nacieron, amigo. Aquí crecieron y se fueron a Estados Unidos. Amigos, les tengo una buena noticia. Chequen en dónde vivían, miren. Esa casa, Rosita, y allá arriba la Blanca, sí. Es la casa donde vivían, amigos. Ahí vivía el Bachis. Y nomás que lloren, ahí vivía Sergio. Nomás que lloren, amigos. Nomás esta lloren. Es su casa. Aquí está, para que la chequen y observen su barrio querido. Aquí también por aquí vive mi amigo Gillo Quiñones. Y allá, Manuel, ¿dónde? Recuerdo. Sí. Recuerdo, Roberto y Sergio, sí. El Bachis, no me van a dejar mentir, por aquí vivía Alfredo, porque yo venía con Alfredo cuando estábamos niños en la secundaria. Aquí está, señores, su barrio querido, para que lo chequen. Y aquí está una aventura más de mi amigo Manuel y yo. En sus comentarios, amigos, pueden ponernos lo que gusten ustedes ahí, que les gustan los videos, que sigamos con más, que vayamos a grabar donde ustedes quieran. Ya ven, cumplimos, amigos. Así es, amigos, nada nos cuesta. La verdad es que con mucho gusto lo hacemos. Aquí está su barrio querido. Y espero, amigo Roberto, amigo Sergio, les guste. Ya vamos a otro lado, amigo Manuel. Vamos a otro lado. Bien, amigo Manuel, pues ahora vamos a la colonia Mado Nervo. También nos lo pidieron nuestros amigos. Vamos a grabar algo de la colonia Amado Nervo, a petición de ellos, amigo Manuel. Sí, esta es la famosa colonia Amado Nervo.
La de Conolia, todas las tierras que le pertenecían a los Pulido, amigo. ¿A los Pulido? A los Pulido, aquí tenían todas sus tierras sembradas con maíz y todo eso, y les cayeron los paracaidistas. Yo recuerdo, amigo Manuel, que el Infonavit Mirador era la cancha, antes de que fuera el Infonavit Mirador, te estoy hablando en los años 70's. 70's. Era la cancha de la Chapule, amigo. Oh, ¿esa precisamente era? De ahí donde está la iglesia, para allá. Órale. Era la cancha de la Chapule. Era enorme. Sí, era enorme. Aquí vamos por Iztapalapa, señores. Chequen en la colonia Mago Nervo. Y tú, en un video, amigo, recuerdo, en la Loma, si mal no recuerdo, dijiste que el mercado, donde está el mercado del mar, se trajeron el aeropuerto, ¿verdad, amigo? Sí, ahí por donde está el mercado del mar, ahí era el aeropuerto. Y se veían cómo se elevaban ahí las avionetas. Era un agasajo, una aventura ver esos aviones subir de ahí, elevarse ahí. La guajolota que le decía. Entonces ahí después fue la cancha de comercio, de chileros, de Letra. Ahí jugaba Letra. Y después fue la cancha oficial de Amado Nervo, amigo. Era una cancha muy hermosa hasta que se las quitaron, amigo. Cuando era un equipón, Amado Nervo. Sí, al Amado Nervo era. Recuerdo mucho ese equipo, de todas aquellas grandes promesas. Y aquí está, mira, amigo, estamos en el mercado del mar, en esta cancha de usos múltiples. También aquí viene mucha gente a jugar, amigo Manuel. Sí, amigo Borri, tenemos una placita del otro lado, un parquecito. Así es. Y aquí, amigos, pues venden mucho camarón desde hace muchísimos años, amigo. Sí, se vinieron para acá los mercados, el mercado del mar. Sí. Se trajo a las famosas changueras, amigo Manuel. Sí, ahí están las changueras que venden camarón. Chequen, amigos, esta calle donde vamos a dar vuelta es la Churubusco. Para allá se elevaban los aviones, amigo. Sí, amigo. Sí. Y aquí vamos llegando al mercado. ¿Ves ahí arriba en el cerro donde está el restaurante? Donde capricho, fuimos, amigo, el capricho, allá se ve arriba, qué imponente. Miren, amigos, aquí está el mercado del mar, chéquenlo. Para que los que nacieron en la colonia Amado Nervo vean, amigos, era una señora colonia. El mercado del mar. Sí. Y ahorita vamos a ir a otro lado, amigos. Sí, vamos a otro lado. Así que, amigos, suscríbanse, denle like a la página. Activan la campanita, suscríbanse, ya que pues es gratis para ustedes y nosotros nos dan la oportunidad de seguir haciendo videos para todos ustedes, amigos. Así es, amigos, suscríbanse, apóyennos. Nosotros vamos a seguir haciendo videos para que ustedes se diviertan, se la pasen bien y extrañen sus colonias, sus pueblos. Con mucho gusto los hacemos para todos ustedes, amigos. Aquí pegadito al mercado del mar, amigos, hay unos lugares donde venden un menudo deliciosísimo. ¡Ah, qué rico está ese menudo! Esta es la Sor Juana Inés de la Cruz, amigo. Esta es la Sor Juana. Se ve el cerro bonito, amigo. No, qué bonito. Ya hay mucha vendimia de... Antes el mercado este estaba abandonado, amigo, ya llegaron más vendimias. Sí, hay más vendimias. ¿Esta placita, amigo, decías tú? Esta placita, decía yo, ve las bancas, su kiosco... Su árbol de lichis aquí a un lado de lichis. Urge que vengan los amigos de parques. Sí, lo dejan así una manita de gato, amigo. Los sábados es tianguis, se llena de personas vendiendo diferentes cosas aquí, amigo. Sí. Y esta calle, mira, qué bonita se ve con el volcán Sangangüey allá al fondo. Y aquí en el mercado ya se trajeron al Instituto Municipal de la Mujer, amigo. Sí, aquí está el instituto. Mira, en ese edificio. Aquí. Y otras oficinas. Sí, aquí en la esquina, amigos, los hacían muchos instrumentos para los minusválidos, sillas de ruedas, bastones, andaderas, bañitos, muchísimas cosas fabricaban ahí. Así es, amigo Manuel. Pues ya vamos rumbo a la México otra vez, amigo. Ahí se encuentra Ley Mololoa. Sí, ahí está, a frente. Ley Mololoa. Ahí en Ley Mololoa, sí. Para que tengan conocimiento. Ahí se hacían los bailazos, ¿te acuerdas, Manuel? Señores. Venían grupos chingones. Sí, ahí los grupones chingones ahí tocaban, hacían unos bailazazazos, amigos, pero estilo Tepic, no estilo allá, Pochotitán, amigos.
Estilo Tepic, ¿verdad? Y ya se puso el tianguis de los carros, antes de hacer ley. Y luego se puso el tianguis normal todos los sábados aquí, amigos, aquí se llena de gente. Aquí por donde vamos se pone el tianguis normal. Es cierto. La sucursal de Liverpool, amigo Manuel. La sucursal de Liverpool, sí, es cierto. O sea, güey. O el Swatney. O el Swatney. O Flea Market. Flea Market. O este... como quieran llamarle, como pero quieran toda llamar. Esta zona, así los es. Días sábados está llenísima, llenísima de tianguis. Todavía las calles transversales se llenan, amigos, de puestos. Pues bien, amigo Manuel, ¿sí? Con este hermoso video, espero que les guste a nuestros amigos. Damos por terminado, amigo Manuel, aquí. Sí, amigos, con esta hermosa vista nos despedimos ahí hasta el Sangangüey. Así que, ¿qué les recomiendas, amigos, a todos nuestros? Pues que nos sigan apoyando, amigos, que se suscriban y que activen las campanitas para que les lleguen los videos inmediatamente. Perfecto, amigo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Hasta la próxima, amigos.